Dios les bendiga, mis hermanos. Sean todos bienvenidos a la clase que corresponde para esta semana. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes esta clase y el que podamos aprender todos juntos acerca de la palabra de Dios. Amén. Como saben, ya hemos comenzado un nuevo libro, un nuevo trimestre, y el tema del trimestre es el propósito divino para la familia. Y la clase que vamos a ver hoy es el número 3 como tema, la dinámica de la adolescencia. Para los que no tengan su expositor, la base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Lucas, el capítulo 2, y vamos a estar estudiando los versos desde el 41 hasta el 52. Amén. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, mi Dios, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido hasta este momento, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por estas enseñanzas, Señor, que aún podemos disponer de ellas. Mira, Señor, mi Dios, yo te suplico que en este momento tu Espíritu Santo, Señor, sea abriendo nuestro entendimiento, Señor, que seas tú preparando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para atesorar tu palabra, para poner atención, Señor, a lo que tú nos tienes preparado para hoy, Señor, a través de esta enseñanza, que no quede ahí solamente, Señor, sino que la podamos aplicar con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos, Padre, que están del otro lado de la pantalla, Señor, en sus trabajos, en sus hogares, donde quiera que ellos estén, Señor, que tú bendigas sus vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Vamos a ver lo que nos dice el pensamiento central. Nos dice, la adolescencia es un periodo crítico, pero dice, presenta muy bellas oportunidades para la formación y el desarrollo de la vida cristiana. Y el texto áureo dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Esto está en 2 de Timoteo 3:15. Y si nosotros sabemos quién expresó estas palabras, fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se estaba refiriendo a Timoteo, un discípulo joven que al cual él amaba y que estaba diciendo que desde la niñez él había conocido ya la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él había aprendido de una fe genuina que había en su madre y en su abuela. Desde allí vemos la importancia que hay como padres de poder sembrar esa fe, poder ser un ejemplo para nuestros hijos. Amén. Sabemos que toda clase también tiene tres objetivos, y el número uno nos dice que podamos entender mejor la dinámica y los impulsos psicológicos de los adolescentes. Número dos, que podamos mejorar su actitud, dice, para comprender y querer más a sus hijos, familiares o alumnos adolescentes. Y número tres, iniciar algunas actividades y proyectos a beneficio de todos los adolescentes de la iglesia, a fin de ganarlos para Cristo y poder conservarlos en su amor. Vemos, hermanos, que la adolescencia es una etapa muy linda, muy hermosa, muy única, especial, pero también es una etapa donde los tanto niños como niñas, ¿verdad?, experimentan muchos cambios, tanto en lo físico como psicológicos, emocionales y sociales. Sin duda, nosotros vemos hoy en día, ¿verdad?, que una de las preocupaciones mucho más grandes, ya sea para los padres, para los maestros, para las autoridades, dice que es en sí el compromiso que hay con los adolescentes. ¿Por qué es una preocupación? Porque si nosotros vemos las noticias o escuchamos en el radio o leemos alguna parte del periódico, podemos ver que la mayor parte de crímenes que están llevándose a cabo
tristemente es por niños, adolescentes, jóvenes implicados de 10 a 25 años. Es triste ver esto, ¿verdad? Pero así está la sociedad hoy en día. Hay mucha degeneración en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Para mí es un pensamiento, un comentario mío, ¿verdad? El decir de que desde que quitaron a Dios de las escuelas, todo esto se ha ido de mal en peor, ¿verdad? Es una gran preocupación. Entonces vemos que hay muchos niños que están viviendo de una manera con mucha crisis en la escuela, en sus hogares. ¿Por qué? Porque viene principalmente el problema está desde los padres. ¿Por qué? Porque están viviendo a lo mejor en un hogar que es disfuncional, en un hogar donde no se les está dando un ejemplo a seguir, un hogar donde no se les está instruyendo, ¿verdad? No se les está instruyendo esos valores morales que se están perdiendo cada día más. Entonces vemos que la juventud ha sido afectada por todo esto, pero en esta clase podemos ver que así como hay, ¿verdad?, el lado negativo, también está un lado positivo. Podemos ver que la adolescencia presenta, dice, que una bella oportunidad, una linda oportunidad para nosotros, el poder ayudar a nuestros hijos a formarlos, a desarrollarlos en la vida cristiana. Pero vemos que para ello requiere de parte nuestra, como padres, como familia, que tengamos amor hacia ellos, hacia sus vidas, que tengamos conocimiento, que podamos comprenderlos, que podamos orientarlos en una vida espiritual bien definida en la familia. Entonces, en esta clase de hoy vamos a ver el mejor ejemplo que puede servir de modelo para todo adolescente hoy en día, para todo jovencito. Y es la vida de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver que este estudio está basado en la experiencia de un adolescente muy, muy especial que fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos que en cuanto a su humanidad, Jesús tuvo un desarrollo natural como el de cualquier joven de su comunidad. Pero vemos también que en su personalidad quedaron mezcladas las dos naturalezas, ¿verdad? La de arriba y la de la tierra. Pero su vida en este mundo fue perfectamente humana. Él no cometió ningún pecado. Sin embargo, vemos que desde niño fue instruido, ¿verdad?, por María y José, que fueron sus padres que Dios escogió aquí en la tierra. Y ellos cumplieron esa tarea de guiarlo, de enseñarlo en la palabra de Dios y de guiarlo, ayudarlo en todo momento. Entonces, ese es el mejor modelo perfecto para todo joven. Jesucristo es el modelo perfecto. Y vamos a entrar al punto número uno, lo que nos dice. Dice, importancia de una cultura sana. Apego a las enseñanzas bíblicas. Y para ello vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 2, el verso 41, y nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Nosotros anteriormente vimos que que María y José cumplieron con todo lo que estaba respecto a la ley y en la palabra de Dios al haber presentado a Jesús, ¿verdad?, en el templo. Pero su tarea como padres no terminó solamente al haberlo dedicado a Dios, no, sino que en este versículo 41 se hace evidente, mis hermanos, de que dice que ellos iban todos los años a Jerusalén para la celebración de la Pascua. La Pascua era una celebración, una fiesta judía que llevaban a cabo los judíos, en la que recordaban cuando habían salido de Egipto, pero especialmente
recordaban el paso del ángel de la muerte. Entonces vemos aquí que José y María fueron un ejemplo vivo para Jesús al enseñarles que vale la pena que estar apegado, dice, a la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos fueron un ejemplo para Jesús. Entonces Jesús miró que ellos estaban siendo instruidos en la palabra del Señor y lo instruyeron a Jesús. Jesús miró que ellos lo hacían y fue algo que esta constancia y lealtad que había en ellos se convirtió, dice, en una costumbre inviolable para Jesús. Entonces, es importante para nosotros también apegarnos a las enseñanzas bíblicas, aprender lo que dice la palabra de Dios para que podamos guiar también a nuestros hijos, enseñarle lo que es agradable a Dios, lo que es bueno para sus vidas, amén. Para que ellos también puedan tener una adolescencia saludable, que podamos nosotros ser un ejemplo para nuestros hijos, amén. Que ellos puedan ver que también nosotros estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. El punto B dice, participación en la comunidad. Vamos a ver el versículo 42 y nos dice, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando tuvo 12 años, aunque no se nos dice si los años anteriores, ¿verdad? José se hizo acompañar de María y de Jesús al asistir a la celebración de la Pascua, pero nosotros podemos pensar que fue lo más probable, amén. Pero el escritor aquí inspirado describe esta visita por los incidentes que tuvieron lugar con relación a Jesús. Dice que a los 12 años de edad ya todo judío iniciaba su preparación para ser un hijo de la ley. ¿Qué significa esto? Que esto constituía, dice, que su ingreso a la comunidad religiosa como un israelita. Y también se consideraba que a los 12 años de edad ellos empezaban a aprender algún oficio. Entonces, esta vez ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esta fiesta a la que ellos asistían nos dice que duraba 8 días. En la cual se ofrecía y se comía el cordero pascual y se celebraban los 7 días de los panes sin levadura. Entonces vamos a ver el punto número 2 que nos dice motivaciones de la adolescencia. ¿Cuáles son esas motivaciones de la adolescencia? El inciso A dice decisiones independientes y el 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen sus padres, vea, José y su madre. Es lógico que nosotros pensemos que Jesús sabía lo que significaba para él cumplir los 12 años de edad. Porque todo niño, cuando llegaba a esa edad de los 12 años, dice que recibía instrucciones sobre este proceso en su respectiva sinagoga. Entonces vemos aquí también, apreciamos su desarrollo normal como cualquier otro joven de su edad, ¿verdad? Como cualquier otro ser humano. Entonces vemos que hubo un cambio de una actitud pasiva infantil a la de un adolescente que empezó a considerarse independiente de sus padres. Eso fue en parte lo que le motivó a él a quedarse en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Aunque son actitudes, ¿verdad?, muy sorpresivas y un tanto molestas, ¿verdad?, para nosotros como padres, debemos admitir que son indicios de un desarrollo general en la vida de todo jovencito. Pero en el caso de Jesús, había algo más que las meras reacciones psicológicas de la adolescencia. ¿Por qué? Porque él reconocía, mi hermano, él reconocía muy bien en este mundo
que su vida en este mundo no era, era toda una misión, perdón, que le había sido dada por su padre. Entonces vemos aquí que él dice que se quedó sin que sus padres supieran, pero él empezaba a tener ya un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque ya estaba pasando de ser un niño a empezar a ser un adolescente responsable, independiente. Vamos a ver ahora el punto B, que dice las crisis familiares. Para ello vamos a ver el 44 y 45 y nos dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces, cuando María dice que no vio al niño en el momento de emprender el viaje de regreso a Nazaret, probablemente pensó que se había juntado con otros muchachos de conocidos, ¿verdad? Otros de su edad, y que estaba entre las personas que estaban llevando a cabo ese viaje. Nos dice que antes hacían grupos, ¿verdad? De cientos de personas eran los que se agrupaban para poder ayudarse entre ellos, ¿verdad? Para poder ir a ese lugar, hacían largas caminatas. Entonces el trayecto de Jerusalén a Nazaret era de unos 100 kilómetros. Y nos dice aquí que al caer el sol, después de aquel primer día de camino, sin que los familiares o los amigos y conocidos les dieran razón del niño, María y José se llenaron de preocupación y de cierto enojo. Yo creo que aquí podríamos aprender nosotros, ¿verdad? Como padres que tenemos adolescentes o que tenemos algún hijo y cuando sale, y como padres tenemos esa preocupación, el saber dónde está, que si está bien. Imaginemos lo que estaba pasándoles a José y María al saber de que no encontraban a su hijo por ningún lado y que nadie les daba razón de dónde podía estar. Y yo creo que había una gran angustia en el corazón de ellos, una gran preocupación y a la vez también enojo, ¿verdad? Pero nos dice aquí que entonces al día siguiente dice que emprendieron el viaje de regreso a Jerusalén. Como viendo que no lo encontraban en ningún lado en el grupo, entre las personas que estaban, decidieron regresar a Jerusalén a buscarlo. Y dice que pasó una segunda noche y Jesús seguía sin aparecer. Yo puedo imaginar que la angustia era tan grande entre ellos, el saber qué había pasado, dónde estaba, si estaba bien. Y ahora vemos el versículo 46 al 48. Nos dice, pero como no le hallaron, dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Imagínense, ya después de 3 días, dice, después de 3 días, ya habían pasado todos estos 2 días, 3 días, y a lo mejor sin poder dormir, sin tener paz, sin el estar pensando si estaría bien, cómo estaría Jesús. Pero después de 3 días nos dice la palabra de Dios que lo encontraron. Encontraron a Jesús sentado en el templo. Esta posición era de un maestro, ¿verdad? El sentarse junto a ellos y el poder aprender de las enseñanzas que estaban llevando a cabo en ese lugar. Para resaltar la importancia de lo que sucedió al tercer día, el verso que comienza aquí comienza al decir, y aconteció. Así que imaginemos todas las
todas las emociones que habían sentido en ese momento, ¿verdad? José y María. Pero dice que habían sentido alegría, ¿verdad? Al verlo, alivio de ver que estaba bien, pero yo puedo pensar que también estaban molestos porque ya habían buscado por 3 días y no lo habían encontrado o porque no les había dejado saber. Pero al ver a Jesús sentado como un alumno brillante, ¿verdad? Un excelente alumno en uno de los atrios en lo que los rabinos y los doctores de la ley enseñaban al pueblo, ellos dicen que en su momento, ¿verdad? José y María, en su momento, lo acostumbraron a ir a la casa de Dios. En otras palabras, Jesús hizo lo que sus padres le enseñaban. En el verso 47 nos dice que todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Todos los que estaban ahí, los maestros de la ley, dice que se maravillaban, se quedaban asombrados por la manera que Jesús estaba haciendo esas preguntas, respondiendo también las respuestas. Y podemos ver que esta inteligencia y respuestas que maravillaban era un trabajo conjunto, era una combinación, un trabajo mutuo entre los padres de una fe sincera y de los maestros comprometidos que le enseñaban y por supuesto, ¿verdad?, de la revelación que recibía de su Padre, de Dios Padre. Y dice que hubieron doctores de la ley que lo escucharon. Y aquí podemos ver, hermanos, que es de suma importancia para un adolescente. Es de suma importancia que nosotros podamos escucharlos. Por eso dice que es necesario que ellos tengan la libertad de poder expresarse. Pero es necesario que cuando ellos se expresen, encuentren quien los escuche con comprensión para que les ayudemos a crear esos lazos de confianza. Es importante que nosotros tengamos esa relación con nuestros hijos, que ellos puedan saber de que pueden venir a nosotros, que pueden confiar en nosotros, de que nosotros podemos comprenderlos, porque sabemos que es una etapa muy difícil en la que están pasando por muchos cambios. Entonces, pidámosle a Dios la ayuda, que nos ayude como padres para saber cómo ayudarlos en esta etapa que están pasando. Amén. Ahora, vamos a ver el punto número 3. Dice, hacia una madurez integral. Un periodo de identificación. Para ello vamos a leer el versículo 49. Nos dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice, Jesucristo se dirigió a ellos y les dice, ¿por qué me buscaban? ¿Por qué? Dice, ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Les compartiré lo que Henry Afford comenta, tal como lo presenta en el libro de Lucas. Nos dice, el punto sobresaliente de este encuentro está en el contraste que hay entre las expresiones. Y voy a tratar de pronunciarlo. Cuando dice, Jo Pater Sou, que es tu padre, como le dice María, ¿verdad? Y Tou Patros Mou, que es mi padre, como responde Jesús. Hay un contraste, dice, por eso con esta expresión de los labios de Jesús podemos decir que tan pronto como llegó a la edad de una persona responsable, ¿verdad? Lo primero que hizo él fue identificarse con su Padre, con Dios Padre, amén, y la obra que habría de realizar en la tierra después. Una aclaración, ¿verdad?, de nuestra versión que nosotros leemos en Reina Valera, dice en los negocios de mi Padre, pero hay otras versiones en los que expresa la casa de mi Padre, pero en ambas versiones podemos nosotros captar que Jesús
tenía, dice, una clara percepción de su relación con su Padre, con Dios Padre, amén. Y para que podamos comprender más esto, una de las definiciones de percepción es primer conocimiento de una cosa por medio de la impresión que comunica los sentidos. Y a Jesús le sorprende que Jesús y María no hubieran comprendido esto. Dice que él se quedó sorprendido de que ellos no pudieran entender estas palabras que él les hablaba, la manera como él se expresaba. Pero para continuar con nuestro perfil de la adolescencia, hermanos, inspirado en la vida terrenal de Jesús, podemos decir que en esta etapa, ¿verdad?, la adolescencia, la necesidad de identificación es muy importante, es muy esencial. Y su selección para esto se va a basar en la admiración que ellos sientan hacia alguien. Por eso es importante comenzar desde antes a formar en ellos imágenes y conceptos que los ayuden a seleccionar lo que pueda ayudarles en su vida. Por eso dice que de allí es que está la necesidad de poder formarlos desde temprano, esas imágenes, esos conceptos que los pueden ayudar a seleccionar a quién quieren imitar ellos en la vida. Y si vemos en la televisión, en la sociedad, hay muchos malos ejemplos y llevan a muchos adolescentes a identificarse con malos personajes. Pero ¿cómo sería si verdaderamente ellos pudieran escoger a Jesús como el personaje en el cual pudieran ellos verse, que pudieran escogerlo como un modelo a seguir? Yo creo que sus vidas serían totalmente diferentes. Amén. Entonces vamos a ver ahora frente a la incomprensión. Y dice el 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ni José ni María, hermanos, dice que pudieron entender las palabras que Jesús les decía. Y todavía hoy en día, hermanos, se sigue repitiendo esto. Algunos padres porque no quieren y otros porque no pueden o no logran captar lo que hay en el corazón de su niña, de su niño, de su joven. Lamentablemente, esta incomprensión que hay provoca disgustos, provoca distanciamiento, separación entre los padres y los hijos. Tristemente, así es lo que está pasando. Así que, hermanos, es muy importante, es muy recomendable que nosotros le pidamos la ayuda al Espíritu Santo, amén, para que nos dé esa sabiduría sobre cómo poder tratarlos, que podamos prestarles más atención, que podamos escucharlos con más amor, que podamos ser considerados, ¿verdad? Entender la etapa en la que están pasando, que no es fácil. Allí es donde puede ayudarnos mucho el consejo pastoral, la buena lectura sobre el tema, y especialmente que nuestras vidas puedan ser consagradas, que nuestras vidas como padres, como familia, estén de la mano de Dios, amén, a través del estudio de la palabra y a través de la oración. Sabemos, hermanos, que poder conocer el corazón de nuestros hijos no es fácil, y más cuando las expresiones que ellos usan, ¿verdad?, endurecen el corazón de los padres. Pero nosotros vemos aquí que Jesús fue un ejemplo para nosotros, ¿verdad?, de que fue un niño, de que se sujetó, obedeció a sus padres. Entonces vamos a ver ahora el punto número C, que dice actitudes hacia los padres. 51.
y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Nos dice aquí la palabra que descendió. ¿Por qué? Porque nos dicen que Nazaret en Galilea estaba a una altura inferior a la de Jerusalén sobre el nivel del mar. También nos dice que Jesús fue obediente a sus padres, ¿verdad? Él se sujetó a ellos, los obedeció, regresando con ellos. No es lo mismo mostrar independencia y hacer rebelde. Jesús lo que demostró fue independencia. Él no mostró rebeldía. Jesús volvió y permaneció con su familia hasta cuando comenzó su ministerio después de 18 años. Amén. Y aunque María dice que no comprendía lo que quiso decir Jesús, las palabras de Jesús dice que tampoco olvidó esas palabras, sino que las guardó muy dentro, en lo profundo de su corazón. Ahora vamos a ver el punto D, que dice un desarrollo integral. Y para ello vamos a leer el último versículo. Nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nos dice, crecía, que es un tiempo pasado del verbo crecer. Y esta misma palabra crecer, hermanos, es la misma que se usa para adolescencia. Adolescencia es crecimiento. La falta de equilibrio en la vida y preparación en un adolescente puede convertirlo en una persona de mala adaptación en su medio. Así que vamos a ver cuatro aspectos en lo que podemos nosotros ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Llevarlos hacia un desarrollo integral. Y el número uno dice, en el aspecto intelectual, ¿cómo podemos ayudarlos? En el texto dice que Jesús crecía en sabiduría. Entonces vemos que es importante ponerle prioridad a la palabra del Señor, enseñarle a través lo que dice en la palabra. Pero también vemos que la educación es esencial, es una de las formas de encauzarlos a brillar en este mundo. En el aspecto físico es el número 2. Aquí nos dice que Jesús crecía en estatura, ¿verdad? Aunque puede ser natural que crezca como cualquier otro niño, como cualquier otro joven, dice que lo que sí se aconseja a nosotros como padres es que debemos de proveerles, no solamente el alimento, ¿verdad? No solamente proveerles, debemos de cuidar de su salud, de buscar los alimentos que son buenos para su nutrición y orientarlos hacia qué deporte les agrada, qué es lo que les gustaría llevar a cabo, qué ejercicios físicos, ayudarlos, estar involucrados en sus vidas. ¿Para qué? Para que no vayan a caer en un vicio que vaya a dañarles en su futuro. El número 3 dice, en el aspecto espiritual. ¿Cómo podemos ayudar en el aspecto espiritual? Dice que Jesús crecía en gracia para con Dios. Vea lo que nos dice Pablo en 2 de Timoteo 3:15. Dice, él estaba contento, él estaba agradado, ¿verdad?, de la formación que se le había dado a Timoteo, este joven discípulo al cual él amaba. Cuando dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces es importante para nosotros poner ese empeño, ser más diligentes con ellos. Dice que en todo momento aprovechemos para enseñarles la palabra de Dios cuando se levantan, cuando en el resto del día, al acostarse, en todo momento debemos de sembrarles esa palabra en sus corazones para que pueda ayudarles y puedan mantener esa fe en Jesús, puedan tener esa salvación a través de Él. Y en el último aspecto dice el aspecto social. Ahí nos dice que Jesús crecía en gracia hacia los hombres, hacia sus semejantes.
las relaciones humanas, hermano, las relaciones entre las personas no se dan automáticamente. Así que hay que enseñarles a nuestros hijos, hay que aconsejarles, modelando esas relaciones, que ellos puedan ver la manera como nosotros nos relacionamos con los demás, que puedan tener ese respeto hacia las personas, amén. Y no olvidemos que Dios nos hizo por naturaleza seres sociales. Entonces vemos, hermanos, que en la lección de hoy realmente nos ha ayudado mucho para poder aprender que como padres tenemos un papel muy importante, muy muy importante en la formación de nuestros hijos adolescentes. Así que con mucha consideración y de la mano de la palabra de Dios, hemos puesto en sus manos, dice, consejos que van a poder ayudarles a seguir adelante en esta tarea, que no es nada fácil ser padre, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, amén. Que Él sea el dándonos sabiduría, que nos dé amor para comprensión hacia ellos, que nos dé empatía. ¿Por qué? Porque a veces no nos podemos envolver en las rutinas diarias, en nuestras propias situaciones, y no podemos ver que también hay necesidad en la vida de nuestros hijos. O sea, que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría, amor, comprensión hacia ellos, amén, para poder guiarlos en esta etapa. Y recordemos, hermanos, que no estamos solos en esta tarea, que el Espíritu Santo está allí con nosotros. Él es quien nos va a adiestrar nuestra fe para poder llevar a cabo esta labor. Pero es nuestro deber como padres poder motivar a nuestros hijos adolescentes, amén. Que puedan seguir el ejemplo de los grandes hombres de la Biblia. Y qué mejor ejemplo, qué mejor modelo que es la vida de Jesús, amén. Y aprovechemos el tiempo, hermanos, esta etapa que ellos están viviendo, para poder infundirles el temor de Dios. ¿Para qué? Para que también puedan salir vencedores contra todo lo que hay en el mundo, toda inmoralidad, porque hay tantas cosas en el mundo que pueden envolverlos, que pueden atraerlos, pero si usted y yo estamos allí instruyéndolos, que no nos cansemos, que la flojera no nos gane, sino que lo hagamos por amor a sus almas, amén, por amor a sus vidas. Pues bien, hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio que correspondía a esta semana. Espero que sea de bendición también para ustedes, y que Dios nos siga ayudando para poder ayudar a nuestros hijos, amén. Para la siguiente semana vamos a estar estudiando las responsabilidades. No, para la siguiente semana vamos a estar estudiando deberes del cristiano hacia su hogar. Para ello, hermanos, leamos Juan capítulo 2, del 1 al 5 y el 12. De allí pasamos a Mateo capítulo 8, los versos 14 al 16 y el verso 19, versículos 5 y 6 de Mateo, y Primera de Timoteo, capítulo 5, los versos 7 y 8. Hagamos el esfuerzo, hermanos, de poder estudiarlos para que podamos aprender un poquito mejor y poder tener un entendimiento más claro cuando nuestro hermano o nuestra hermana esté dando la clase, amén. Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les siga fortaleciendo. Nos vemos la siguiente vez. Amén.